Bueno, pero no, 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 no
Balear. A nosotros no nos pueden comprar ni vendre, porque no somos ni un sindicat ni un partido político. Somos una plataforma civil ciudadana. Nosotros no hem pogut negociar amb el govern, así que hem sortit en els carrers per dir-li ben clar i ben alt no a les imposicions lingüístiques. Bueno, però no només a sanitat, a cap àmbit. Escolti a tot el poble balear i no només a una minoria. Senyora presidenta, no sé si somos suficientes para que nos escuche. Somos el pueblo balear, somos españoles y no solo españoles, peruanos, venezolanos, marroquíes, alemanes, ingleses, argentinos. De todo, uruguayos, de todos. Todos amamos estas islas y queremos vivir aquí en la comunidad autónoma de las Islas Baleares, tranquilos y en paz. Sí. Si quieres, se lo explico más despacito, pero más claro no puedo. Esto me lo apuntó mi hijo. Las islas estamos juntas no solo en las fiestas y celebraciones, también ante las injusticias. Este decretazo que quiere aprobar el gobierno de las islas es excluyente y discriminatorio, por tanto injusto. No lo aceptaremos nunca. Bueno, me encanta nuestra hermana mayor, Mallorca, y las otras hermanas, Ibiza y Formentera, también las pequeñitas estamos aquí. Ante tanta injusticia, las pequeñitas, ante tanta injusticia estamos más unidos que nunca. Desde aquí hago un llamamiento al personal sanitario y no sanitario, por favor, os rogamos, no descartéis nuestras islas para mandar vuestro currículum. No está aún aprobado el decreto. No nos dejéis. Y los que estáis aquí, todos, no nos abandonéis. Los usuarios, en gran mayoría, estamos totalmente en desacuerdo con este decreto. Estamos dándolo todo para que el gobierno recapacite. Tenemos aún mucho trabajo por hacer, todos juntos, para que el sentido común prevalezca sobre la sinrazón. Agradezco al increíble equipazo, o equipaza, voluntarios de Musmugam. Es una maravilla encontrar gente tan altruista, implicada, trabajadora, incansable. Verdaderamente una fuerza imparable. Gracias, Musmugam. Musmugam, 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 Musmugam. Bueno, el sentido común debería ser la base de todos los partidos políticos. Sentido común. Bueno, poco a poco. La plataforma estará siempre aquí vigilando los pasos en falso de los políticos, lo siento chicos. De todos los colores. Los ciudadanos debemos decirles cuándo se equivocan, lo siento.
y que entren en razón, a poco a poco. Ahora una cosa muy importante. Estas islas no son parte de los imaginarios países catalans. Aceptamos más la imposición del catalán, no porque no nos guste el catalán, esto lo tenemos que dejar muy claro, y porque nos están confundiendo por ahí a propósito, no es verdad. Nosotros tenemos muchos amigos catalanes, amamos el catalán, el valenciano, el español, el gallego, el vasco, todo. En las islas somos bilingües, hablamos nuestra lengua balear, el castellano y otras muchas lenguas. Nos entendemos perfectamente. No queremos comunicarnos en catalán estándar. Esto es así. No queremos inmersión lingüística. No queremos normalizarnos. ¿Nos gusta nuestra lengua tal como es? ¡Sí! Como decís por aquí, la nostra llengua es guapa. ¡Sí! I en menorquí deien que és molt polida. ¡Sí! Bueno. Senyora Francina. Ocúpese... No la cerquis. Bueno, le quiero decir una cosa. Ocúpese más de las islas y deje las otras comunidades autónomas que se encarguen de sus problemas. Ahora... Algunos miembros de la plataforma y personal sanitario y no sanitario van a leer el manifiesto. Bueno, soy Manuela Cañadas, portavoz de Mallorca. Solo tenía que decir mi nombre, pero Mallorca, ¡gracias! ¡Gracias! Como sabéis, soy catalana de nacimiento, llevo 38 años en las islas, por lo tanto ya soy mallorquina y estoy aquí como ciudadana, como paciente y como madre. Mi hija mayor es enfermera, no tiene el B2, pero tiene la titulación máxima de humanidad, que es lo que se necesita. Hoy estamos todos aquí reunidos manifestándonos por una causa justa. Defendemos nuestro derecho a una salud de forma prioritaria y exigimos que se respete por parte de la administración pública. Defendemos el pilar de nuestro Estado y sociedad de bienestar, que sostenemos con nuestros impuestos. El gobierno de las Islas Baleares quiere obligar a todos los profesionales del IBE Salud a acreditar el título de catalán para poder trabajar en la sanidad a través de la imposición del famoso decretazo excluyente. Nos encanta el catalá, así como el valencià y es baleà, como tituló el gran filólogo Mossèn Alcover en su diccionario. Amamos nuestras modalidades, nuestro menorquín, mallorquín, ibicenco y formenterense. No somos antinada y eso nos diferencia de otros que tienen odio y miedo a todo lo foraster. Ahora bien,
Nosotros estamos en contra de que el catalán sea un requisito ineludible y excluyente para poder trabajar en 7 hospitales, en nuestros 45 centros de salud y en las 87 unidades básicas, en el 061 y en todos los centros sociosanitarios. Hola, bon dia a tothom. Jo me presentaré, som na Petri, som de Marratxí, som mallorquina, som mare de metge i sobretot som pacient i voluntari de Vos Movem. Bueno, jo vull dir que tots els ciutadans sabem que la llengua mai havia constituït un problema de comunicació entre els mallorquins i els treballadors provinent d'altres regions o d'altres països. El govern vol crear un problema on no n'hi havia cap, per raons estrictament polítiques. Encara que haguem de posar en risc la nostra salut, estan polititzant la nostra sanitat. Per exemple, l'any 2017 se varen registrar 5 reclamacions per un problema relacionat amb les llengües, d'un total de 7.000 queixes. Només un de cada 1.000 d'aquestes reclamacions era pel tema lingüístic. Les altres reclamacions eren per llista d'espera, que és el que més ens afecta en els pacients. Aquesta és la realitat i aquestes són les dates. La llengua sempre ha de ser un vehicle de comunicació, d'integració, de cohesió. Mai, mai ha de ser una eina de confrontació. Les llengües estan hechas para que les persones interactuemos con respeto, tolerancia y empatía. ¡Bravo! 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 Però tampoc acceptam imposicions i postures intransigents i radicals. El diàleg ha de ser sempre l'estendard de la negociació. Això és la pedra angular de la democràcia. Aquí no hi ha hagut cap negociació. L'administració vol imposar per decret l'obligació de l'acreditació lingüística a la sanitat, sense comptar amb cap ajuda per la part social, els representants dels treballadors. Recordemos que ninguno de los dos sindicatos sanitarios mayoritarios, Cimeval y CESIF, de la mesa sectorial, no apoya el decretazo. Hola, mi nombre es Sandra. Los felicito a todos por estar acá, estoy muy emocionada. Un aplauso para todos porque le ganaron al sofá. Soy su genio. Bueno, me decía que... Uy, me perdí. Vengo desde Uruguay. Vivo desde hace 12 años en Mallorca.
Estoy enamorada de esta isla, de esta gente maravillosa, de todos ustedes. Y nada, quería recordarles que es importante recordar que ninguna otra comunidad autónoma impone sus lenguas cooficiales como requisito para poder acceder a su servicio de salud pública. ¿Por qué no lo han hecho en Euskadi, en Galicia o en Cataluña? Por sentido común, racionalidad, y porque el derecho a la salud es lo prioritario. No lo hacen porque saben que esto haría imposible la gestión sanitaria y nadie se la quiere cargar. Bueno, nadie. Este decreto es anticonstitucional, discriminatorio y excluyente. Atenta contra la libertad de movimiento y residencia de los trabajadores. Contra la igualdad reconocida en nuestra Constitución en el acceso y oportunidades de trabajo. El decretazo provocará que muchos profesionales en la actualidad que ejercen su actividad en las islas huyan hacia otras comunidades que los recibirán con los brazos abiertos, sin decretazos e imposiciones lingüísticas. Además, muchos otros renunciarán a venir a Mallorca, tristemente, o a Baleares, por trabajo, conociendo por anticipado las dificultades con las que se encontrarán. Este decretazo genera rechazo y es disuasorio para captar a los profesionales que precisamos y que ahora tanta, tanta falta nos hacen. Hola, yo soy Juan, soy médico de familia, trabajo en urgencias hospitalarias. Llevo trabajando desde el 2003 en Baleares, que me encanta la isla, me encanta la gente y quiero daros las gracias por estar aquí. Antes incluso de la entrada en vigor del decretazo, ya se han producido las primeras fugas de profesionales y el goteo puede ser en el futuro incesante. Es indignante que en una convocatoria en Ibiza, donde hay un grave déficit de médicos, para internalizar y fidelizar a los médicos de urgencias del hospital de Camises, se presentaron 13 médicos para 11 plazas y fueron excluidos por no tener la acreditación lingüística, no cubriéndose ninguna plaza. La indignación de los médicos que llevan trabajando años y que no tienen ningún problema para comunicarse con los pacientes fue impresionante tras el ninguneo y maltrato de la administración. A finales de este año habrá una convocatoria de oposiciones en toda España. Aquellos que ahora no están en posesión de la acreditación del catalán optarán a esas plazas antes que acudir a la convocatoria de las Islas Baleares. Sabemos muy bien la dificultad para captar y fidelizar profesionales que quieran venir a vivir a Mallorca y, sobre todo, a nuestras islas pequeñas. A nuestras islas hermanas. Ahora el problema puede volverse dramático en nuestra sanidad. I tot. En quant a la llengua, que evidentment sabeu que me faran pujar per allà de la llengua, aquesta actitud d'imposició, per afegit, saben que provoca un rebuig i una animadversió cap a la nostra llengua. Una llengua que ha passat de pares a fills sense que mai hagi estat un problema a les nostres illes. I ho tenim molt clar. No perdonarem en aquells que han provocat que la nostra llengua ara sigui repudiada i en ocasions inclús odiada. Nosaltres no estem en contra del català, sí que estem en contra de les imposicions. I que alguns argumentaran que quan un es desplaça a fer feina a Gran Bretanya li exigiran el coneixement de l'anglès com a idioma. Faltaria més. Però a ningú se li passaria pel cap exigir galès o s'excuses. Aquest és l'argument que heu de treure quan els inculs vos ataquin.
Mallorca i a totes les illes, a Balears, volem bons professionals. El requisit del català no és cap garantia d'una actitud o d'una idoneïtat a l'àmbit sanitari. Queremos que nuestra lengua se implante progresivamente, a poc, sense opressions, poc i poc en bones, com dic nosaltres, sense exigències, des del carinyo, sense que et sentin incòmodos o incompresos, i sobretot, que sigui la nostra, el nostre mallorquí, menorquí i eivissenc, el que xerren els pacients d'aquí. Tots sabem quin és el nostre caràcter, com sabem els mallorquins, amable, moderat, prudent, distant, d'estridències, integrador, respectuós amb els qui venen de fora. No esborrem aquesta imatge d'illa acollidora i afable que sempre han tingut. Els mallorquins i els balears, per extensió, estimant profundament la nostra terra, els nostres costums i les nostres tradicions. I volen que els qui venen de fora, de les altres terres, sentin el mateix. Ja per acabar, el català no ha de ser un requisit, ha de ser un mèrit, però de fet, ni un mèrit. Trobeu que és normal que compti 6 punts i que en canvi un màster fet als Estats Units compti un punt? Trobeu que és normal? Estem totalment en contra de l'apartheid sanitària. No és un dels nostres valors com a ciutadans balears d'unes illes amb milers d'anys d'història. I ja per acabar, repetim una vegada més, no estem en contra del català perquè no podem anar en part o contra una part de la nostra llengua, que evidentment és el mallorquí. I tampoc estem en contra dels catalans ni de Catalunya perquè tampoc podem anar en contra d'una part del nostre país, que és Espanya. Gràcies. Turístico, voluntario de Mos Moguem y usuario de la sanidad pública balear. Entre los opositores al requisitazo están los 8 gerentes, que son cargos de confianza y han sido nombrados discrecionalmente por el IBE Salud. Consensuaron una carta en la que argumentaron técnicamente por qué están en contra del requisitazo del catalán en la sanidad pública balear. El Colegio de Médicos de Baleares, la Organización Médica Colegial, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, los sindicatos médicos mayoritarios, organizaciones ligadas a la defensa de la sanidad pública, las asociaciones ALCER y ADIPA, grandes profesionales sanitarios, el doctor Bonnín, el doctor Dols, la mayoría de los medios y la mayor parte de los ciudadanos que quieren que el médico les cure, les trate humanamente, independientemente de la lengua que utilizan. ¿Por qué se impone sin tener en cuenta a los técnicos y a las organizaciones sanitarias más representativas? ¿Saben más de sanidad los políticos del gobierno que sus propios técnicos? Los gerentes hospitalarios de las islas pequeñas, donde el problema es mucho más acuciante y hay importantes carencias, han señalado que hay profesionales que han enviado currículums a otras comunidades autónomas por el tema de la obligatoriedad del catalán y concluían que les causaba profunda preocupación por el peligro de llegar a una situación de desatención por falta de profesionales. On the smaller islands, the problem is even more pressing, as there are important deficiencies. Hospital managers have pointed out that professionals have sent curricula vitae to another autonomous communities due to the mandatory Catalan language. They are seriously worried about reaching the dangerous position of not having enough professionals to attend to patients. Decía un alcalde socialista menorquín a su partido que en este tema había que priorizar el sentido común. Pues eso es lo que le exigimos a los políticos de MES y de PSOE. Sentid común y SENI. ¿Por qué no hacen caso? ¿Por qué quieren construir un corralito sanitario? Ein sozialistischer Bürgermeister von Minorca sagte in seiner Partei, dass man muss in dieser Sache Priorität den Gesund
Menschenverstand geben müssen. Das ist genau das, was wir von der Politik, von MES und PSOE fordern. Gesunden Menschenverstand und Vernunft. Warum beachten das nicht? Möchten Sie etwa eine Hegemonie in Gesundwesen aufbauen? Bon dia, Mallorca. Som Claudio Triay. Som metge. Faig feina a Menorca des de fa més de 30 anys a l'Hospital Mateur Fila. Tenc plaça fixa i tenc el nivell C de català. Aquest que tant us volen exigir. Pues el tenim. Però el que no volem són imposicions. I estic aquí per defensar a tot el personal sanitari i no sanitari de ses illes d'aquesta imposició. Però també us agradaria que els polítics aportessin solucions reals als pacients i familiars desplaçats a Mallorca per problemes sanitaris. I que hem de passar llargs períodes de temps fora de l'illa de Menorca, d'Eivissa i de Formentera. La construcció d'una residència annexa a Son Espases hauria de ser una realitat i no només una promesa electoral. No podem acceptar de cap manera aquest decretazo que tant de mal pot causar a un futur de la nostra societat i que pot posar en perill l'assistència sanitària. La qualitat assistencial exercida pels millors professionals és el que ha de prevaler a la sanitat. No ens deixem enganar. Mai tan pocs abans havien fet tant de mal. Nunca tan pocos antes habían hecho tanto daño. Mérito, sí. Requisito, no. Mérito, sí. Requisito, no. Mérito, sí. Requisito, no. Mérito, sí. Requisito, no. Hola, sóc en Dan, mallorquí i voluntari de Mosmovam. Han de dir alt i fort. Mèrit, sí. Imposició del català com a requisit, no. Exigim que el govern balear aturi aquest decretazo. Exigim que escolti a la majoria de ciutadans de la nostra comunitat i que no faci política en la sanitat pública. És hora de reaccionar, perquè recordeu, estamos en derrota transitoria, però nunca en doma. Associacions que s'han adherit, també els partits polítics, que s'han adherit tots per apoyar-nos. Això és una festa perquè estem contents d'estar aquí tots junts. No vos canseu, no vos canseu perquè tenim molta feina. Mos movem i no mos aturaran. Mos movem, mos movem, mos movem. Ya finalizamos. Gracias, gracias y mil gracias. Es súper emocionante después de muchísimo, muchísimo trabajo y muchas horas ver que todos vosotros estáis aquí. ¡Gracias! Els mateixos d'abans, descalços, ferits i en retirada, ses fones a ses canals, traïts pels nostres propis germans. Y el que quiera firmar, por favor, aquí están las mesas de firmas. Algunes cavallers que no saps tornarà a navegar per la mar.
serás.